Entonces pasamos a la presentación de nuestros ponentes. Jorge Mancilla Torres, alias Coco Manto, periodista de la Universidad Católica Boliviana, autor de 12 libros de poesía, ensayo, biografía y humorismo. Fue enlace urbano de la guerrilla del Che Guevara en 1967. Por su lucha periodística contra el imperialismo, padeció represión, clandestinidad y allanamiento. Fue desterrado a México y también vivió parte de su exilio en Perú. Fue varias veces Premio Nacional de Poesía y Periodismo en Bolivia y México. Un fuerte aplauso. Javier Bustillo Zamorano, periodista, actor, músico y dramaturgo, autor del libro Teatro Clandestino, Nada, Nadie, colaborador de La Jornada y las revistas Hojarasca y La Jornada Semanal. Es indígena aymara. Un fuerte aplauso y les paso el micrófono. Muy buenas tardes, compañeros queridos, nos da mucho gusto volver a verlos y más gusto a mí de volverles a saludar en mi lengua natal, que es el aymara. Gilamasi, Cuyacamasi, compañeros, compañeras, Atucaña Narunta Yacaña, Cuchumasi Aymaranak Hakni. Reciban el saludo respetuoso de este indígena, de este su amigo indígena aymara. Y Maynaya Kasanki. Le pregunté en quechua cómo está, y Maynaya Kasanki me dijo, Walejria, que está muy bien. Vamos a hablar, el título es Bolivia, desarrollo y buen vivir, crecer sin destruir. Vamos a contarles pues de nuestra patria, vamos a hablarles de nuestra Bolivia, de esta Bolivia que de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica, en unos cuantos años se convirtió en líder en crecimiento de esta misma región de Latinoamérica. Hasta hace un año, un poquito más, Bolivia estaba creciendo a un rango del 5.6%, encabezando a todos los países de Latinoamérica. En este año del 2016, que hubo la gran crisis por la caída de los precios de las materias primas, petróleo, en fin, sigue creciendo a una razón de 4.3%. Vamos a explicarles, don Jorge nos va a hacer el favor de explicarnos qué ha pasado en Bolivia, por qué hubo esa transformación, gracias a qué pasó lo que pasó. De esta Bolivia, vamos a hablarles de esta Bolivia que junto con otras naciones, junto con otros pueblos, hace más de 500 años, formaban lo que en ese entonces los indígenas conocían con el nombre de Abya Yala. Así se llamaba el continente americano antes de la llegada de los españoles, Abya Yala. Esta palabra viene de un lenguaje de la tribu Kuna. La tribu Kuna todavía vive entre Colombia y Panamá y literalmente significa agujero con sangre o hoyo con sangre, esto en alusión a la fertilidad femenina y a la fertilidad de la madre tierra. Entonces, ahí estaban contados varias naciones, varios pueblos completamente diferentes entre sí, con historias diferentes, con rasgos diferentes, pero que sin embargo tenían algo en común. Y es algo en común que los igualaba a todos, y esta era esa hermosa relación de respeto que tenían con la naturaleza. Eso era lo que caracterizaba a estos indígenas de ese entonces, ese trato respetuoso y amoroso que tenían con la naturaleza.
Hablaban con los animales, hablaban con las aguas de un río, hablaban con el aire, hablaban hasta con las piedras, como nosotros los aymaras hacemos cuando hablamos con nuestros cerros, porque para nosotros los aymaras, los cerros representan a nuestros ancestros, son nuestros abuelos, porque esos indígenas pensaban y piensan como nosotros ahora que todo tiene vida, todo absolutamente tiene vida. El aire, el agua, los animales, todos los elementos de la naturaleza. Hay un sabio indígena de la tribu Lakota de Norteamérica que decía que todo tiene espíritu. Entonces, convencidos de esa situación, estos indígenas establecieron una relación de respeto con la naturaleza. Un poco abajo en Sudamérica se formó en esos tiempos lo que se conoce como el gran imperio del Tahuantinsuyo. Es una palabra quechua también que está se divide en dos vocablos. Tahuan significa cuatro y suyo son estados. Eran cuatro estados que se asentaban en ese entonces, en donde hoy se asientan Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile y una parte de Argentina. Y en esta parte, en este gran Tahuantinsuyo, además de compartir esa filosofía de vida de respeto hacia la naturaleza, también estos indígenas se normaban su actuación personal, normaban su ética personal con una triada de leyes que en ese entonces y hasta ahora mismo nos rigen a los indígenas. Es tres leyes naturales que son el Ama Sua, el Ama Yulla y el Ama Ella. Son tres palabras quechuas también que significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Bajo estas tres leyes naturales, esta sociedad antigua compartía con nosotros, compañeros, con nosotros hermanos de la Abya Yala, compartía esa forma de vida. Hasta que llegaron los españoles y destruyeron absolutamente todo. Estas tres leyes y esta forma de relación respetuosa con la naturaleza, el gobierno de Evo Morales, del presidente Morales, la incluyó en la Constitución Política de Estado. El octavo artículo de esta Constitución dice que la vida de los bolivianos se va a normar bajo esas tres leyes: no seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Y él también le aumentó otra cosa, que es no sea servil, amayunku, no sea servil. Entonces, no solamente Bolivia puso el vivir bien en su constitución política, también Ecuador lo hizo. Esta hermosa relación que tenían nuestros antiguos con la naturaleza fue pues rescatada por unas personas, unos especialistas, unos sociólogos en los años 90, que inventaron esta palabra del vivir bien. Dijimos, vamos a vivir bien. ¿Y qué quiere el vivir bien? Rescatar esa relación que tenían, esa relación respetuosa que tenían con la naturaleza, esa filosofía de vida que tenían nuestros ancestros, para adecuarlos a estos tiempos. Querían y quieren rescatar con el vivir bien todo ese marco ético-moral que tenían nuestros antiguos para adecuarlos a estos tiempos, con sus cambios necesarios que habrá que hacerles. ¿Pero para qué? Para, con base en ello, formar naciones más justas, naciones más solidarias, naciones más independientes y, sobre todo, naciones sin pobreza. Eso busca el vivir bien, compañeros, y voy a hacer un resumen rápido de lo que significa el vivir bien, porque además ya tienen ustedes información sobre esto. Incluso el compañero Antonio tiene unos discos sobre vivir bien que pueden ustedes acudir y para ver con más detalle esta situación. En un primer punto, el vivir bien dice, el vivir bien prioriza o da prioridad a la vida. ¿Qué significa esto, compañeros? Pues lo que estamos viendo, que estamos en una época deshumanizada, insensible, gracias a que un grupo de gente, dueños de transnacionales que están por encima de todos los gobiernos del mundo, se han dedicado a destruir la naturaleza con el afán de lucro, con el afán de aumentar sus riquezas. No les importa matar
Si no les importa matar a un ser humano, no les importa matar a un animal, no les importa matar un lago o un cerro sagrado de los indígenas. En ese afán destructivo que nosotros ya sabemos cuántos ejemplos tenemos de ello, han establecido una política de muerte, compañeros. Una política de muerte a la que nosotros los indígenas andinos queremos oponer con esto del bien vivir, con esto del buen vivir, queremos oponer una cultura de la vida. ¿Por qué? Queremos parar esa maquinaria destructiva, esa maquinaria de crimen, diciéndoles, haciéndoles entender a estos amos del mundo que todo tiene vida, que todo tiene vida, y como todo tiene vida merece respeto. La naturaleza tiene sus propios derechos. Hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero el presidente Morales un día en una reunión, ¿se acuerda usted?, en la ONU, dijo: antes que los derechos humanos están los derechos cósmicos de la naturaleza, están los derechos de la naturaleza, de la madre tierra. Entonces, con esta política de vida, nosotros, con esta priorización de la vida, queremos decirles: alto, deténganse, todo tiene vida. Un segundo punto del vivir bien habla del vivir en equilibrio con la naturaleza. Vivir en equilibrio con la naturaleza. ¿Qué ha pasado con la irrupción de los españoles en estas tierras en 1490? Pues con ellos llegó también el capitalismo, y con ellos llegó también la idea de poner al hombre en el centro del universo. El hombre primero que nada, primero que cualquier cosa, primero sus necesidades y después lo demás, después los animales, después todo. Y en ese afán se han dedicado pues a destruir, a someter a la naturaleza. Eso incluso nos decían nuestros libros de textos de niños, que el hombre debería someter a la naturaleza para asegurar la sobrevivencia del ser humano. Antropocentrismo se llama esa filosofía, esa forma de ver la vida. Y ante eso nosotros, los indios andinos, decimos con el vivir bien: no, están equivocados, así no es la cosa. El orden natural que tenían nuestros antiguos, nuestros antecesores, nuestros ancestros, era el siguiente, compañeros: primero la naturaleza, después los animales y en tercer lugar el hombre, hasta el último. Solo así, nosotros los indios pensamos, solo así vamos a lograr un equilibrio con la naturaleza, vamos a dejar de agredirla. Eso significa vivir en equilibrio con la naturaleza. Eso se llama cosmocentrismo en contra del antropocentrismo. Otro punto del vivir bien es vivir con complementariedad o vivir en complementariedad. ¿Qué dice el diccionario, compañeros, para que nos entendamos bien? ¿Qué dice el diccionario del complemento? Dice: complemento, lo que es preciso añadir a una cosa para que sea íntegra o perfecta. Eso dice el diccionario. Y quizás pueda explicarme mejor dándoles un ejemplo de lo que pasa en mi comunidad con los aymaras. Cuando nosotros los aymaras vemos a una persona soltera, ya sea hombre o mujer, por más edad que tenga, decimos: todavía no es persona, todavía no es persona. ¿Y cuándo se hacen personas esas gentes? Cuando consiguen una pareja, cuando tienen una pareja. ¿Por qué? Porque desde ese entonces, y ahora lo mismo nosotros lo sabemos, que lo que da una pareja es el contrapeso necesario a nuestras vidas. ¿Para qué? Para darnos el equilibrio emocional que necesitamos, el equilibrio y la estabilidad emocional de la que va a partir absolutamente todo. Esa es la complementariedad, es tender puentes de comunicación entre los opuestos, entre los contrarios, hasta con nuestros enemigos, tender puentes de entendimiento hasta con nuestros enemigos. Porque si ustedes son de izquierda y allá están los de derecha, no pueden vivir permanentemente separados, compañeros. No se trata de eso, eso es lo que les conviene a los dueños del mundo, mantenerlos separados. Algún día tienen que sentarse con ellos para limar sus asperezas. Algún día tienen que sentarse a ajustar sus obligaciones y sus requerimientos para encontrar un lazo que los una, que los va a beneficiar a los dos. Y de eso se trata la complementariedad, de hablar con nuestros contrarios. Compañeros, todos necesitamos de todos. No podemos vivir como unas islas, aislados de todo. Un sabio Sioux, de la tribu Sioux de Norteamérica, decía que la vida era como un gran tejido, era un tejido, decía él.
compuesto por muchos hilos, por cientos de hilos. Los hilos somos los seres humanos, que nos vamos entrelazando con otros hilos. Pero también nos vamos enlazando con otros hilos que son los otros elementos de la naturaleza, los animales y los árboles, por ejemplo. Y nos vamos entrelazando todos con todo, haciendo este tejido firme de la vida, un tejido sólido, un tejido horizontal, en donde nadie es más que nadie, en donde nadie es menos que nadie. Este tejido, dice este sabio indígena, dice, hay que preocuparnos de que esté en completo orden y bien, en buenas condiciones, porque si una parte de este tejido empieza a dañarse, es como si se dañara completamente a todo el tejido, porque nadie puede estar bien si otro está mal. Esa es la vida, esa es la complementariedad dentro del buen vivir. Otro puntito, compañeros, se llama vivir con reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Hoy me ayudas y mañana te voy a ayudar yo. Y también otro ejemplo, aquí también lo vi, cuando visité algunos pueblos y me di cuenta, cuando hay una fiesta, por ejemplo, cuando se va a casar una pareja joven, toda la comunidad, como ahorita nos juntamos para construirle su casa, para darle sus primeras herramientas, para darle sus primeras semillas, para que esa pareja surja. ¿Y cómo creen que va a obrar esa pareja cuando otra pareja se case? Exactamente igual, porque con el mismo amor que recibió esa ayuda, con ese mismo amor va a proporcionarla. Esa es la reciprocidad, compañeros. Pero para ser recíprocos, necesariamente tenemos que rescatar esa antigua forma de vida de nuestros antepasados, que era vivir en comunidad. Porque con la llegada de los españoles nos han hecho individualistas, también llegó esa gran lacra que ahora nos tiene separados, vivir individualistas, con egoísmos. Tenemos que rescatar esa forma comunitaria de vivir, porque nuestros antiguos lo hacían todo juntos, juntos se alegraban, juntos sembraban, juntos cosechaban, juntos se enterraban a sus muertos. Verlos en una reunión como ahora me alienta, porque estamos creando comunidad. Estamos creando comunidad entre nosotros, porque entre nosotros podemos colaborarnos. Esa es la reciprocidad, compañeros, muy distinto al intercambio, porque los occidentales dicen que es igual el intercambio con la reciprocidad. No, porque el intercambio siempre tiene connotaciones económicas. Cuando uno intercambia algo con otra persona, siempre está pensando, ¿qué le voy a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué voy a ganar con esto? Puede que nos dé dinero el intercambio, pero lo que nos va a dar la reciprocidad va a ser paz espiritual, paz emocional. Otro puntito, compañeros, llegar a acuerdos en consenso. Ese es otro punto del vivir bien. Muchas gracias. En las comunidades indígenas, como ahorita, por ejemplo, nos juntamos en asambleas para tratar algún problema de la comunidad, ¿no? Y todos tenemos que escuchar a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene que decir algo, una opinión respecto de lo que se está tratando. Y lo escuchamos con la más absoluta, con el más absoluto respeto. ¿Por qué? Porque de ese argumentar y contraargumentar va a salir una decisión que nos convenza a todos. Una decisión que nos convenza, que no nos imponga, que nos convenza. Porque ahí también, en estas asambleas indígenas, nace lo que es la democracia directa. No es la democracia que tenemos ahora, la representativa, a través de legisladores, a través de partidos políticos. No, allá en las asambleas dice, esto quiero, esto no quiero, esto no me gusta, esto sí, esto no. Ese es tomar los acuerdos en consenso, sin lesionar nuestras diferencias, sin abolir nuestras diferencias, porque tenemos diferencias. Aquí mismo ustedes, entre ustedes hay diferencias. No somos todos iguales. Y esto me lleva a otro punto, que es el vivir, el llegar a acuerdos en consenso, viene respetar las diferencias. Es otro punto del vivir bien. Porque no somos pues iguales, porque desde la llegada de los españoles no solamente nos han impuesto una sola religión también, una sola forma de ver la vida, una sola forma de vivir y ver la vida. No, ¿por qué? Porque somos distintos. Tenemos distintos rasgos, distintos orígenes, distintas historias. Eso es lo que le conviene a los dueños del mundo, uniformarnos, hacernos uno solo. De ahí salió el concepto este del Estado-Nación. El Estado-Nación, ¿qué dice? ¿De dónde eres? ¿De tal pueblo? ¿Qué lengua hablas? Esta lengua. Pues no me importa, porque a partir de ahora vas a hablar castellano.
A partir de ahora no me importa tus orígenes, no me importa tu cosmovisión, vas a ser tal, vas a ser esto, vamos a tener una sola identidad, vas a olvidar la tuya, la original. No somos iguales, compañeros, por eso Bolivia hoy ya no ha dejado de ser una república. Bolivia es hoy un estado plurinacional de Bolivia, con 36 naciones completamente diferentes entre sí, que sin embargo pueden caminar juntos. Otro puntito, compañeros, es la recuperación de los recursos, también muy importante, porque ¿qué es el campesino sin su tierra? ¿Qué es el indígena sin su comunidad? Es nadie, es nada. ¿Qué es una nación sin sus recursos, sus principales recursos naturales como el petróleo y el gas? Si no es nadie, si no es nada, es esclavo. Uno de los puntos principales que busca el vivir bien es la recuperación de esos recursos. La tierra debe estar con los campesinos y los indígenas, porque no hay quien la trabaje mejor. Los recursos naturales como el petróleo, el gas, la electricidad y todo lo demás debe estar con los verdaderos dueños, que son los habitantes de esa nación. Esa es la recuperación de los recursos. Otro punto, me quiero ir un poquito rápido porque lo que tiene que decirnos don Jorge es... No. El vivir bien diferente al vivir mejor. Vivir bien diferente al vivir mejor. Ya saben lo que significa vivir bien. Vivir bien es vivir horizontalmente sin que nadie sea menos que nadie ni menos que nadie, solidariamente. Y el vivir mejor, compañeros, este paradigma occidental que nos han metido el sexenio pasado, aquí ustedes, vivir mejor, hay que vivir mejor. Compañeros, analicemos, el vivir mejor, ¿qué significa? De entrada, compañeros, el vivir mejor implica una desigualdad. Porque para que alguien viva mejor, alguien necesariamente tiene que vivir peor. Esa es una desigualdad desde principio. Ahora, este que vive peor que este, pues no se va a conformar, va a querer tratar de vivir mejor que este que está aquí arriba. Y este tampoco se va a dejar y van a empezar a competir. Van a ir en una competencia, porque también el vivir mejor significa una competencia. Y quien compite con otro ser humano, casi siempre acaba en la autodestrucción. Entonces significa también competencia, y además en esta competencia también nos lleva a un desenfreno total de nuestros deseos, porque siempre vamos a estar buscando vivir mejor que hoy, vivir mejor que mañana, vivir mejor que pasado mañana. Nos va a hacer entrar en esa vorágine de deseos desmedidos con el consumismo, siendo que todos sabemos, los filósofos griegos nos decían desde antes, decían ellos, hay un secreto para ser feliz. ¿Quieres ser feliz? No desees mucho. No desees mucho. Entonces, comparemos, compañeros, qué significa el vivir bien y qué significa el vivir mejor. Y cada uno escoja cómo quiere vivir. Otro puntito, compañeros, es trabajar con alegría. Trabajar con alegría, eso es lo que manda también el vivir bien, como nuestros ancestros trabajaban con alegría. ¿O alguno de ustedes ha visto alguna vez a un campesino sembrar enojado su tierra? No, eso es feliz. El campesino es feliz cuando siembra la tierra, habla con ella y le dice, mamita, dame permiso para que te siembre esto. Y cuando cosecha le dice, gracias mamita, mira, te voy a dar mi ofrenda, y le da de comer, le da alcoholcito, le da... El hombre trabaja feliz. ¿De dónde sacamos esa idea de que el trabajo debe ser casi trágico? Yo creo que, si, con el perdón de ustedes, yo lo leí alguna vez en algún pasaje bíblico que decía, ¿se acuerdan cuando Dios descubrió a Adán y Eva con la manzana aquella del árbol? ¿No? ¿Cómo se enojó Dios y los expulsó del paraíso? ¿Y qué le dijo a Adán? Le dijo, a partir de ahora, tu castigo va a ser ganarte el pan con el sudor de tu frente. Ese va a ser tu castigo. Entonces, parece que desde ahí viene esto de que el trabajo es como un castigo. No, los indios dicen, hay que trabajar con alegría, porque quien trabaja con alegría cosecha felicidad, cosecha bienestar. Igual, te dicen los indios, hay que saber morir. Es otro punto del vivir bien. Hay que saber morir. ¿Cómo se puede morir bien? Cuando uno ha vivido previamente bien. ¿Cómo se puede vivir bien si uno vive mal? ¿Cómo se puede morir bien cuando uno vive mal? Dicen los
los campesinos, los indígenas dicen, ¿para qué extendemos la vida? ¿Para qué buscamos terapias hormonales, terapias con ozonoterapias, inyecciones? ¿Para qué queremos extender tanto la vida? Si vivir no es vivir, durar muchos años no es vivir, compañeros. Los indígenas te dicen, hay que saber morir, prepárate para morir bien. ¿Cómo te preparas? Viviendo bien. Porque además la muerte, pues, es parte de la continuidad de la vida. Nacemos, nos desarrollamos, morimos, nos entierran, nos convertimos en abono en la tierra y después de ese abono nacen unas plantitas. Es otra forma de vida. Otro punto, compañeros, y este es el último, defender la identidad. Defender la identidad es muy importante para nosotros, para el vivir bien. ¿Por qué? Quizás me explique mejor con otro ejemplo, con otra anécdota. Hace, precisamente en el 2012, vine para acá a hablar de este tema y había ido un sábado antes, creo, a una universidad, a una escuela en Chimalhuacán. Ellos le llaman la Universidad Indígena de Chimalhuacán y efectivamente es una escuela grande que además de la instrucción académica, les dan cultura indígena con sus rituales y con todo, muy interesante. Y a mí me tocó dar esta conversación a los alumnos de reciente ingreso. Y hablando con ellos, me decían ellos, estamos como huecos, estamos como vacíos, no tenemos un proyecto claro en nuestras vidas, no sabemos exactamente dónde queremos ir. Unos decían que era el internet, otros decían que otra cosa. Y yo lo único que les respondí es lo que una vez leí, una lectura que me marcó para toda la vida, una frase que me marcó para toda la vida. Les dije, compañeros, si alguien no sabe a dónde va, si alguien no sabe a dónde va, que regrese a averiguar de dónde viene. Que regrese a averiguar de dónde viene, por qué, que escarbe en sus interiores, que escarbe en su interior para encontrar esa verdadera piedra filosofal que es la identidad. Esa es la verdadera piedra filosofal, compañeros, porque de la identidad va a partir absolutamente todo. Por eso nosotros los indios defendemos nuestra identidad, nos sentimos orgullosos de ser indios. Todos somos mestizos, porque tenemos sangre blanca y sangre indígena en nuestras venas. Allá en Bolivia nosotros escogimos. ¿Se acuerda usted que hubo un censo allá? La pregunta decía, ¿cómo se asuma usted, blanco o indígena? Unos escogieron vivir y pensar como blancos, pero millones escogimos ser indígenas. Y a partir de ahí nos asumimos como indígenas y nos dimos cuenta que éramos mayoría, 64%. Y eso dijimos, somos mayoría, llevamos a un indio a la presidencia. Por eso es tan importante para nosotros defender nuestra identidad, compañeros. Es vital para nosotros. Ustedes tienen la decisión, ustedes tienen, saben lo que van a hacer, pero hasta la misma física dice, pues, la física dice, la fuerza radica en cualquiera de los polos, negativo o positivo. La física dice, ahí está la fuerza, en cualquiera de los dos polos. No en el medio, jamás en el medio. Y nosotros seguimos siendo mestizos en el medio. Por eso quizás de ahí nazcan nuestras más peligrosas debilidades. Compañeros, muchísimas gracias. Quisiera terminar nada más con la lectura de un pequeño... A propósito de esto, mire, este es el último libro que fue a presentar mi querido don Jorge Mancilla allá a Bolivia. Llegó hace unas semanitas, está fresquecito de allá. Decía respecto de la identidad, él, miren qué bonito decía, en una poesía que se llama Mis Democracias, dice una frase: creo que la identidad es semejante a un corcel que galopa por la sangre, no en el color de la piel. Por eso, compañeros, no necesitamos estar labrando la tierra nosotros para sentirnos indios, no necesitamos ser morenos, no necesitamos ser nada para ser indios. Ustedes tienen un gran escritor que se llama Alfonso Caso. Alfonso Caso escribió en uno de sus libros, para ser indio, ¿se necesitas qué? Pensar como indio, vivir como indio, comulgar con las ideas de los indios, no importa el color de la piel. Eso es ser indio. Muchísimas gracias. Le paso el micrófono a mi orgullo, al orgullo boliviano, don Jorge Mancilla.
Gracias, Javier. Buenas tardes, amigas, amigos. Muchas gracias por aguantar. Admiro la paciencia de ustedes para escuchar además algo en apariencia ajeno a ustedes, de Bolivia. Sin embargo, vamos a hablar también de México, porque el hombre no es de donde nace, sino de donde paga impuestos. Es mi caso. Yo vivo acá hace 36 años. Y a propósito de esto, miren, este compañero Antonio, que es tan pródigo, tan amable, dijo una cosa no real. Hace 2 días me encontró efectivamente en el centro de la ciudad, entre Uruguay y 5 de febrero, y yo estaba llevando un cartapacio de papeles y una bolsa de pan. Y me sorprendió, me dijo, ¿qué hace usted acá con pan en la calle? Y dije, mira, este es el Hotel Ontario, está en 5 de febrero y Uruguay. Y aquí en media cuadra está la más importante panadería de México desde hace 120 años, se llama La Ideal. Y la historia es esta. Llegamos acá en 1980, exiliados políticos, y nos pusieron en ese hotel, en el Hotel Ontario. Éramos 35 familias de exiliados políticos de todas los colores y tintes de izquierda, trotskistas, comunistas, anarquistas, socialistas y algunos periodistas que no teníamos una definición ideológica, pero éramos políticos de izquierda. Ahí estábamos cuando una afanadora, una compañera afanadora, una de las que limpia, ayuda en el hotel, nos dijo: están pasando un poco mal ustedes, porque sí, habíamos llegado un poco amolados, fregados, salíamos de la clandestinidad y algunos de las cárceles después de un golpe militar en Bolivia. Y esta afanadora nos dijo, ¿por qué no se compran pan de acá, de a media cuadra en La Ideal? Y fue una compañera a comprar pan y vino, nos contó maravillas, había descubierto el mundo. Esa panadería Ideal tenía, pero 300 variedades de pan, de todos los panes, y nos trajo lo que le habían recomendado, unos integrales, llamamos galletitas, las galletas. Al día siguiente había que ver a los bolivianos yendo a comprar pan ahí. Todos los bolivianos teníamos en nuestros cuartos de hotel durante los 20 días que estuvimos ahí, teníamos pan, nos emborrachábamos con pan y con vino. Bueno, pero es la fiesta. Académicos, obreros, estudiantes, en fin, todos compramos pan. Y desde entonces se me hizo costumbre a Marta y a mí y a mis hijos, que aquí crecieron, ya están lejos, se fueron a Bolivia, comprar pan. Siempre que estamos en el centro compramos pan del Ideal. Y esa fue la razón por la que Antonio me vio. No es cierto que el maldito López Portillo nos tenía pan y agua, no, en absoluto. Éramos asilados políticos y más bien el gobierno de López Portillo nos acogió como asilados políticos, cosa que siempre agradecemos. En el otro anterior exilio, el 71, que llegué aquí, estuve poquito tiempo, fue Echeverría el que nos acogió a los exiliados políticos. Pero no digo presidentes, no digo Echeverría, no digo López Portillo, digo México, la hermosa gente mexicana, el pueblo mexicano que nos acogió, nos dio cobijo, nos dio futuro, nos dio tranquilidad. Después la mayoría, casi todos, el 99%, regresaron a Bolivia, están allí. Y aprovecho este viaje para avisarles también que yo estoy en plan ya de retornar, porque estoy que me voy y no me he ido. Estoy diciendo hace tiempo esto porque hay una razón que voy a hacer una confidencia acá. Son problemas de corazón. Amo tanto a México que está mi corazón aquí. Es que el año 2003, les agradezco, pero la cosa no es tan poética, tan bonita, tan tierna, es más bien quirúrgica. El año 2003 fui operado en el centro médico, traía estenosis aórtica gravísima, estaba a punto de pasar a la otra propiedad, al otro predio, platicar con el payaso, como dicen, y me llevaron de emergencia. Trabajé en el periódico Excelsior, donde trabajé 25 años, me llevaron de emergencia y me operaron. La estenosis aórtica obligó a que saquen el trapo, la maquinaria, el motorcito,
lo pongan a un lado, me pongan vida artificial durante literales 10, 11 horas, mientras ellos hacen el trabajo de limpieza, de drenaje, de limpiar todo esto, y cortaron la aorta que estaba ya tronada, y me impusieron una válvula mecánica. Me volvieron al corazón, claro, después de abrir, ustedes conocen esa operación, a pleno pecho que llaman, empotran el corazón, le ponen unas grapas, camino con grapas, pero traigo este artículo adminículo, es una válvula mecánica que funciona en lugar de aorta, y tengo que estar bajo control médico en el centro médico, el bendito seguro social de nuestro México, cada mes puntualmente para regular el nivel de la sangre. Tengo dos guaruras, se llaman warfarina y captopril, dos medicinas que tomo todos los días. Y es la razón por la que no puedo irme, porque en mi país no tenemos, bueno, no conocen mi problema como me conocen acá. Y perdonen que me haya extendido en esto. Entonces yo llego, ya tengo un médico, una unidad, un tercer nivel en el hospital, ya me conocen, ya saben del latoso que soy y me hacen el recuento mensual. Entonces no puedo estar mucho tiempo fuera. Y me dijeron cuando me operaron, cuidado con sobresaltos, agitaciones, excesos de trabajo, violencias, sufrimientos, nada, 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 usted pásela nadando de a muertito. Y a Evo Morales se le ocurrió nombrarme embajador. Y estuve 6 años pero sometido a presión de mis compañeros, mis compatriotas acá, que son bastante inquietos y bastante objetores también, son mis camaradas, mis compañeros, y también lo digo en confidencia, sometido a la indiferencia, al desplante de dos gobiernos panistas, Fox y Calderón, que veían en Bolivia un mal ejemplo y veían al embajador un pésimo ejemplo. No era yo, obviamente, hombre de sus predilecciones, pese a que incluso fui decano del cuerpo diplomático. El desprecio o la indiferencia de ellos fue siempre, bueno, fue mutuo, porque también yo me ponía mis moños, yo retaba al poder. Hablé 2-3 veces con Calderón con bastante indiferencia, con cosas despectivas, pero contundentemente mostrando lo que está pasando en Bolivia. Trajimos, como ustedes saben, en el año 2010, trajimos a Evo Morales acá, por la puerta de atrás, porque no fue invitado oficial. Tuvimos que pepenar las invitaciones de 4 universidades, nuestro UNAM, nuestra UAM, Politécnico y una más, como 16 organizaciones indígenas, obreras, partidos políticos, frentes de izquierda. Reunimos como 43 invitaciones, conjuntamos en una y le dijimos a Evo, ya que está haciendo a Cancún, compañero, por favor, detén tu avión aquí en el DF, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, te recibimos en el Zócalo de la ciudad, nos mandaron al Zócalo de Coyoacán, no importa, pero queremos que estés acá porque la gente quiere hablar contigo, Evo. Y así fue. El desprecio de Calderón, incluso quisieron pedir, ahora también lo puedo decir, ya que estamos en plan de confidencias y al cabo ya me voy a ir. Miren, 4 días antes me dijeron que no había lugar en el hangar presidencial para que aterrice el avión de Evo Morales, que lamentaban mucho, que no iban a permitir, que no podían asegurar, garantizar que el avión del presidente de Bolivia aterrice en el hangar presidencial, porque además dijeron, hay que pedir el permiso por lo menos con 2-3 semanas de anticipación y usted lo está pidiendo con 5-6 días y no aseguramos nada. Hasta en eso nos bloquearon. Le dije, mire, señor, al señor de la Cancillería, al encargado de asuntos que tienen que ver con América Latina, la situación bastante ríspida, muy dura. Le dije, mire, no se preocupe,
Yo puedo hablar con Evo ahora, le voy a decir que se venga un avión de Avianca o se venga en un avión particular, un avión comercial, al cabo va a traer a 3 personas para ir a Cancún. Yo creo que ustedes no van a impedir que Evo llegue como un turista cualquiera aquí al aeropuerto internacional. Él puede venir sin su avión puede pasar directamente a Cancún sin aterrizar aquí en el hangar presidencial. Vaya. Le dije eso y le dije esto más. Mire además, compañero o señor, yo soy periodista. Soy un viejo periodista. Trabajé en Bolivia, en Perú y aquí en México. Y estoy viendo el titular en los periódicos de pasado mañana. Impiden aterrizaje de avión de Evo Morales en México. Y yo no voy a desmentir la noticia. Pero me dice, pero usted va a decir semejante cosa. No la voy a decir, voy a sugerir, voy a pasar, porque soy periodista. Y no voy a desmentir. Y dijo, chingada madre, no se puede decir chingada madre la suya. Y usted me va a respetar. Evo Morales va a estar aquí como llegue. Me fui a la embajada, ese nivel es el trato que llevábamos, un simple director de asuntos políticos de la Cancillería con un embajador. No había problema, lo asumí. Llegué a la embajada y en la embajada las secretarias, todos habían una agitación, me dice, el presidente Calderón está llamándote y quiere hablar contigo urgente, aquí está el teléfono, deje que me llame. Y me llamó. Desde Cancún, él ya estaba preparando la cumbre de presidentes en Cancún y me dijo, embajador, de mis respetos, con toda educación, lamento mucho que ha tenido entredicho, de ninguna manera vamos a impedir a nuestro presidente Evo Morales, mi par, él puede aterrizar su avión, el hangar presidencial está a disposición plena, por favor, hable con su presidente, dígale que una comisión de mi gobierno va a estar para recibir al señor Evo Morales, todas las garantías, todas las seguridades. Miren cómo se puede manejar diplomáticamente el asunto. Este entretelón lo saben en Bolivia, en la Cancillería, lo saben en ciertos círculos aquí, mis amigos entonces del PRD, incluido el señor Ebrard, que era un gran hombre que me apoyó en todo. Para decir esto, compañeros, estas 2-3 precisiones que quería hacer con ustedes antes de felicitar aquí a mi compañero Javier Bustillo por esta maravillosa introducción que hizo sobre el vivir bien. El vivir bien supone no pelear, no enemistarse, pensar que las rabietas pasan, que uno tiene que cuidar su nivel de vida, su corazoncito, pues. Y entonces de eso se trató mi paso por la embajada, mi paso en México, mi presencia aquí, tratar de conciliar, de abrirnos a todo, de pensar que somos un pueblo, que somos pueblos comunes, vigorosos, orientados al bien vivir. Y yo leo siempre el periódico y miren, quiero comentar con ustedes que en México hay una campaña de reivindicación que siempre hubo con la altura, la dignidad, la valentía de los mexicanos para defender su patria y sus recursos naturales. Un solo ejemplo, ayer el periódico La Jornada, en la sección Estados, esta es una página de antología, dice, clausuran oficinas de Profepa, la Procuraduría del Medio Ambiente, en Pachuca por apoyar a la minería extranjera. Denuncian estragos en zonas boscosas de la Huasteca y en Chicontepec por un gasoducto. Miren, 1,000, 2,000 pobladores, dice la noticia. Y la leo con gusto, con orgullo, con alegría, porque no solamente el pueblo de Bolivia, aquí hay también, y hay dignidad, y hay valentía. Y dice, de Pachuca, aproximadamente 1,000 activistas procedentes de los estados de México, Puebla, Hidalgo, clausuraron simbólicamente las oficinas de la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, Profepa,
en protesta porque es dependencia, permite que empresas industriales y mineras transnacionales contaminen comunidades indígenas y campesinas en todo Hidalgo. Habla de nombres, de alcaldes, de autoridades, y dice: Francisco Hernández Domínguez, del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, aseguró que en los meses recientes ha habido daños en bosques de los municipios de Atlapexco, Huejutla y Huautla, en la Huasteca Hidalguense, así como en Chicontepec, Veracruz, y por el proyecto gasero Paleocanal de Chicontepec. Además de despojar de sus tierras a los campesinos indígenas, afectan manantiales y cultivos, agregó. La noticia agrega que el señor Mendoza Centeno, presidente del partido Morena en Hidalgo, advirtió que en el país existe hartazgo de la población por los privilegios. Es mejor dar el avión al avión, ¿no? Dice que hay hartazgo en la población por los privilegios de que gozan los dueños de las minas y empresas industriales, quienes, con la promesa de aportar unos cuantos empleos con sueldos miserables, tienen permiso para contaminar y destruir el entorno de manera impune. Lo peor de todo es que la contaminación va aunada al saqueo de recursos naturales sin que los pobladores de las localidades afectadas obtengan algún tipo de beneficio. Eso en Hidalgo. Otra noticia en el mismo periódico y la misma página: Zacatecas aplicaría impuesto ecológico a empresas extractivas y otras industrias. El Estado, sin recursos para pagar salarios ni acreedores. Dice: el gobierno de Zacatecas pretende imponer al sector minero y al resto de la industria un nuevo impuesto ecológico que gravaría cuatro rubros: remediación ambiental, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes a suelo y agua, y depósito o almacenamiento de residuos. Serán las grandes empresas contaminantes las que absorban este impuesto y tendrán que pagarlo, puntualizó la autoridad, el secretario de Finanzas Jorge Miranda. Las compañías más importantes que operan en Zacatecas son la Goldcorp en Peñasquillo, Peñales con las minas Fresnillo, Madero, Saucito, Sabinas, Grupo México y, en fin, seis empresas saqueando, contaminando, envenenando la vida en Zacatecas, en Puebla, en Zacatecas. Y una última: rechazan proyectos en Oaxaca. Miren qué pueblo digno, qué pueblo ejemplar. El alcalde de Santo Domingo, Santepec, Ricardo Hernández Rodríguez, e integrantes del colectivo Gualucheños por la Vida, declararon ese municipio territorio libre de explotación minera luego de clausurar las instalaciones de la empresa consultora ADD, que representa la compañía Minarium Gold de capital canadiense. El ayuntamiento argumentó que campesinos y organizaciones ambientalistas se han opuesto desde hace más de 2 años a la explotación minera por los daños que causan al medio ambiente y a la comunidad. Hoy el periódico La Jornada trae la noticia en un recuadro pequeñito que 2 indígenas mayas fueron apresados, torturados, flagelados en Yucatán por oponerse a la destrucción de sus bosques. Los amarraron y torturaron en un árbol. ¿Quiénes? Otros enviados de las compañías transnacionales, porque estos hombres se oponen a que destruyan sus bosques. No estamos tan perdidos, compañeros. Aquí hay gente con rebeldía, con dignidad. Y es bueno que sigamos pendientes de lo que hacen nuestros compañeros para apoyarlos, para hacer también eventos acá, traer a esa gente y poner el banquillo de los acusados a las transnacionales que están haciendo tanto daño, apoyando el calentamiento global de que estamos sufriendo en todo el país, en todo el mundo, en todas partes, en todos los países. En Bolivia estamos saliendo de una sequía terrible, literalmente de 2-3 meses, incluida La Paz y las ciudades importantes. No llovió y algunos infelices achacaron a Evo y al alcalde de La Paz de que no hay lluvia. Hicieron manifestaciones y bloqueos los sectores que se oponen a Evo, pero tenemos que pensar
en el calentamiento global, en la destrucción del equilibrio ecológico, por culpa también de las transnacionales que deterioran todo. Lo dijo el compañero acá. La gente sale a defender los recursos naturales. La gente defiende su bosque, su árbol, su milpa. Y tenemos que estar pendientes de esta, que es la mayor de las batallas. Máxime si ahora viene un presidente en Estados Unidos, un ignorante de lo que es la ecología, un ignorante de lo que es la lucha por la contaminación. El señor Trump dijo hace tres semanas, están queriendo distraernos con eso del calentamiento global, que es un invento japonés o cosas así. Por favor, compañeras. Vamos a estar atentos, porque se trata de dar esta lucha por los recursos naturales. Porque si los países no defienden su riqueza, no defienden su valor como país, como tierra, como territorio, no tienen futuro. Evo Morales dijo una vez en un discurso, la patria no es una herencia de nuestros padres y nuestros abuelos, es un préstamo de los hijos. Yo tengo que devolver a mis hijos esto que me han dado. Y tengo que devolverlo mejorado, procesado para que vivan bien. Dentro de 2 días, y aquí entro también al fondo de lo que quiero proponerles, de lo que vine a decir acá, dentro de 2 días se van a cumplir 20 años de una matanza de indígenas en Bolivia, la masacre de Mayapampa, Javier. Unos en el norte de Potosí, de Bolivia, de la región de donde soy, unos indígenas que se llaman Laimes y Jucumanis, son rivales desde hace 2000 años. Rivales por cuestión de tierras, unos viven en las mejores tierras y otros viven en las peores. Además, por la etnia que son, hablan el mismo quechua, pasan el mismo hambre, tienen las mismas aspiraciones, pero hay una rivalidad simpática, porque una vez al año se agarran a golpes, se emplean los pueblos, salen centenares de jucumanes, centenares de laimes, y se agarran a golpes en lo que se llama el tinku. Es una pelea ritual para decirnos de una vez, el 3 de mayo, el día de Santiago, el Espíritu Santo, no sé qué, se sacan la mugre y luego pacifican y viven otra vez bien. Pero estas comunidades tan rivales de la MS y Jucumanis, esa costumbre del enfrentamiento, los bolivianos del común, lo hemos convertido en danza y hemos hecho un privilegio de folclore, el tinku, que es una hermosa danza, pero ellos siguen con su conflicto. Pero estas dos comunidades están en desacuerdo en todo menos en que deben cuidar, en que tienen que cuidar el medio ambiente, el agua del río, la atmósfera, la salud que viene de los árboles, de las plantas o de los animales, porque ambas comunidades saben que es la región llena de oro. Está el oro desde hace 5.000 años y ellos saben que hay oro en su territorio, en sus cerros. Ellos habían visto cuando llegaron los españoles cómo a unas leguas de allí, en el cerro de Potosí, encontraron los españoles plata y sometieron a las comunidades desde 1528, explotaron el cerro de Potosí y acabaron con la vida de las comunidades y sacaron toda la plata del cerro de Potosí. Está en el Quijote, vale un Potosí. Estos indios que saben que la plata no tiene nada que ver frente al oro en cuanto valor, en cuanto utilidad, estos indios mantuvieron en su rivalidad el silencio de siglos, porque se les iba la vida. Nunca dijeron que tenían oro, hasta que por radar les descubrieron hace 20, 30 años que había oro, y llegaron las empresas canadienses, norteamericanas, convencieron al gobierno neoliberal a que les den los yacimientos,
los indígenas se armaron, se equiparon para defender aquello, no tanto por defender el oro como tal, sino porque explotar el oro supone arruinar la vida comunitaria, arruinar la tierra y territorio. Se armaron, se organizaron, se amistaron, embonaron los laimes y jucumanis para el tinku contra el imperialismo que venía, contra el capitalismo. Y vino el capitalismo, cómo no. De la mano del presidente Goni Sánchez de Lozada, en 1996, en diciembre, entraron las tropas militares de Potosí y de Oruro de la Paz para aquietar a los indios sublevados, para que se permita el trabajo de lo capital, de la inversión privada, de las empresas extranjeras que están viniendo para ayudarnos a tener riqueza. Van a tener trabajo, va a mejorar el pueblo, van a tener pan, van a tener mejores condiciones de vida. Permitan que saquen el oro. No, y no ocurrió la matanza de Amayapampa. Tres días antes de la Nochebuena, la masacre de Navidad que llamamos. Dentro de, literalmente, ¿cuánto? 10, 12 días se va a cumplir 20 años de aquella matanza. La primera matanza, compañeros, por la defensa de los recursos naturales. Bolivia fue siempre sometida a golpes militares, invasiones, guerras internacionales, porque nos querían quitar o invadían territorio. Chile nos dejó sin mar, Paraguay que quiso meterse, tuvimos problemas con Brasil en la región selvática, pero nunca por una cosa específica: oponernos al capitalismo, a la explotación inicua del oro a costa de la convivencia, a costa de nuestra tierra y territorio. Esa es la primera marca. Después de esa batalla, después de esa masacre que finalmente se neutralizó, no pasó más, vinieron las guerras del gas y del agua. Primero la del agua, el año 2001. Del 96, que ocurrió a Mayapampa, el 2001, la guerra del agua en Cochabamba. Vamos a defender el agua, porque quisieron privatizar el agua una empresa que era empresa francesa, española y alemana, un consorcio que querían privatizar el agua en la región más bonita de Bolivia, en Cochabamba. La gente salió a defender no a la privatización, el agua es nuestra, y hubo violencia en las calles, la guerra del agua, y que ganaron los lugareños, los cochabambinos. Dos años después, la guerra del el año 2003, la guerra del gas. Esa fue la determinante. Y aquí tiene que ver México y aquí tiene que ver Fox. En septiembre del año 2003, el presidente de entonces, este maldecido Goni Sánchez de Lozada, que está intacto, que está, mejor dicho, impune en Estados Unidos, era el presidente y había Estados Unidos donde le dieron honoris causas y cosas porque el neoliberalismo estaba siendo aplicado exitosamente por su gobierno en Bolivia, todas las empresas estaban siendo privatizadas dentro del esquema de la globalización y las políticas de cooptación de las empresas, de las inversiones extranjeras. Y llegó aquí, después de regresar a Estados Unidos para estar dos, tres días invitado por su amigo Fox, el Goni, que hablaba con dificultad el español porque toda su vida se educó en Estados Unidos. Goni Sánchez fue recibido por Fox y dos amigos campechanos, se abrazaron, juguetearon los dos con sentido del humor, y le dijo Fox: ¿cuándo nos vas a vender el gas que hemos acordado en 1992 con el Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México? El Tratado de Libre Comercio dice que Bolivia va a venderle el gas a México. Y aquí tenemos todo ya preparado para que llegue el gas y ponemos en funcionamiento una usina eléctrica en Tamaulipas, Altamira, Tamaulipas, en Altamira. Hemos preparado un complejo en Altamira para producir electricidad y vender a California. Porque quiero también que sepan esto, compañeros, para no distraerme. Estados Unidos no permite en su territorio la construcción de ladrilleras, carboneras, industrias de papel,
ni electricidad ni vidrio, porque eso contamina, arruina su calidad de vida, su aire, y invierte, hace inversiones en los países de la periferia donde fabrican ladrillo, cemento, papel, vidrio, lo que quieran, y electricidad. No vamos a creer, es lo que prefieren contratar en otras partes y comprar. Y en ese proyecto Estados Unidos ayudó a que se construya el proyecto de Altamira, Tamaulipas. Ahí estaba el gran complejo hidroeléctrico para producir electricidad y vender a California, y venderla a California, pero era capital extranjero. Y ese complejo hidroeléctrico, esa hidroeléctrica, tenía que funcionar con gas boliviano, y Bolivia se había comprometido a venderle gas. Pero Bolivia no tenía todavía la cosa organizada, la industria, como para exportar por barco, ni y menos un gasoducto. Y Fox le dice al señor Goni Sánchez: ya hombre, de una vez, vete y véndenos, trae el gasoducto, trae embarcos que te construimos, que construimos acá, o compramos unas empresas y véndenos el gas. Bolivia no era dueña del gas, sino que estaba en poder de 12 transnacionales su gas, empezando la Repsol de España, empresas francesas, norteamericanas, la Galf, en fin, 12 empresas que eran dueñas del gas boliviano. El señor Goni Sánchez se entusiasma con la idea y le dice: te prometo, Fox, llego a Bolivia y en cuestión de 4 o 5 meses acá tiene el primer stock del gas boliviano. Se fue efectivamente y se saltó trancas y decidió que el gas se trae por puertos chilenos hacia México. También es una revelación que estoy haciendo. El pueblo boliviano, que tiene conciencia de la rapiña chilena, que no quiere nada con Chile, decidió que nuestro gas no va a salir por puertos chilenos. En todo caso, sacarían por puertos peruanos, que está más arriba, cuesta un poquito más, pero vamos a llevar nuestro gas hasta Perú y de Perú al mundo. En esa disputa aparecen los izquierdistas, los patriotas, los Evo Morales y otra gente que dicen: ¿y por qué tenemos que vender el gas mediante las transnacionales? ¿Por qué no nos hacemos dueños de nuestra riqueza? ¿Por qué razón las transnacionales nos pagan 18% y se llevan 82% de la ganancia? ¿Por qué razón no ganamos más nosotros, que somos los propietarios de este energético? Y empieza una campaña, y en la ciudad del Alto, y en Cochabamba, y en Santa Cruz, y en Chuquisaca, la gente se rebela. ¿Y por qué tenemos que vender el gas en estas condiciones? ¿Por qué no somos dueños? ¿Por qué no retomamos? ¿Por qué no nos pagan 50% y 50%, 49% y 51%? ¿Por qué nos pagan solo el 18%? En eso, compañeros, empieza la rebelión por los recursos naturales, por el gas en el Alto de La Paz, en octubre del 2003. El gobierno de Goni, que ya se había comprometido con México y con otros intereses del entorno, Brasil, Argentina, saca al ejército, porque los cobardes son esos, sacan al ejército cuando no pueden con la palabra. Y el ejército cometió la mayor masacre, no solamente en el Alto de La Paz, había cometido ya en Ovejuyo, en otras poblaciones en donde habían levantamientos por el gas. En esa campaña, en esa literal guerra civil, porque los pueblos se levantaron por defender el gas, los pusimos los poetas, los músicos, los políticos, los creativos, los gente de teatro. Hicimos canciones por el gas, por nuestro gas, poesías, en fin. Ahí nació aquella frase que me atribuyo: el gas es un compuesto de etano, metano y butano, que nos quieren quitar sutano, mengano y perengano. Hasta canciones hicieron con aquello y la gente sale a combatir. El 18 de octubre del año 2003, por la tarde, el ejército disparó en el Alto de La Paz, en la ciudad de Aymara, de la ciudad de La Paz, en el Alto, y mató a 68 personas. Niños, mujeres, obreros, peatones,
gente, estudiantes. En cuestión de 2-3 horas, 68 muertos en nuestras calles. Esa fue la gota que rebasó el agua. El pueblo se levantó, toda Bolivia se puso de pie. No puede ser, carajo. ¿Por qué? Por hablar fuerte, por defender lo nuestro, por evitar que nos hagan esa trampa, porque el gas es nuestro. Y pidieron la renuncia de aquel, de la salida de todos estos, de los traidores, de los impostores, de los asesinos que estaban en el gobierno. Goni Sánchez dijo: no voy a renunciar por dos cosas, porque a mi mujer le gusta ser la primera dama y porque yo soy un valiente. Lo dijo el 18, el día 20 de octubre, compañeras, Goni Sánchez huyó del país en un avión con su familia, con sus ministros más obsecuentes, huyó, se ganó aquella guerra, la ganamos, entró el vicepresidente, un señor Carlos Mesa, que todavía ya está, que vicepresidente coludido con él, pero que el lado cristiano, el lado amable, vamos a pacificar, pero tampoco aguantó, porque se piden elecciones, el 2004, el 2005, se llamaron elecciones y Evo Morales ganó el 18 de diciembre del año 2005, con el 54% de la votación, la mayoría que no se había visto en una primera entrada. Esto que decía Javier, justo Javier, 64% de la población somos indígenas y ha aparecido un dirigente indígena, un candidato indígena de nuestro color, de nuestra forma de hablar, de nuestra condición, de nuestro pensamiento, de nuestro sentido común y de nuestro patriotismo. Y él ganó la elección, vamos a apoyarlo porque somos mayoría democrática y demográfica. Es la razón por la que ocurre, entra Evo Morales y en los primeros 5 minutos de su discurso rompe con el imperialismo, rompe con Estados Unidos, se acabó el neoliberalismo, se acabó la globalización y se anuncia que van a haber medidas radicales para rescatar todos los recursos y empresas públicas que estaban en poder de la inversión extranjera. No teníamos nada, compañeros, ese 18 de diciembre del año 2005, no éramos dueños de nada. Estábamos en la calle y un día nos dimos cuenta que ni la calle era nuestra, porque también la calle había sido invertida, rematada en inversión privada, vendida, regalada. Evo Morales entró al gobierno en enero, tomó posesión y antes de cumplir los 3 meses nacionalizó el gas. Expulsó a las 12 empresas transnacionales, o más bien, les digo, no vamos a pelearnos. Ustedes nos dan 18% y se quedan con 82%, ahora vamos a hacer las cosas al revés. Nos dejan el 82% y se llevan el 18%. ¿La toman o la dejan? Era suicida la propuesta porque se nos podía ir la revolución, se nos podía ir la democracia, la libertad, la victoria. Y las empresas, créanme, compañeras, compañeros, las empresas que saben que este siglo va a funcionar con gas, como en el siglo pasado funcionó con petróleo, y el siglo antepasado funcionó con carbón, las 12 empresas transnacionales aceptaron nuestra contrapropuesta. Nos quedamos, vamos a ganar el 18%, les vamos a dar 82%, pero nos dejan trabajar con la libertad y las garantías jurídicas que necesitamos. Adelante. No son ya dueñas, son socias. Muy bien, porque sí necesitamos socios. Nosotros teníamos el gas, pero no teníamos tecnología, no teníamos mercado, no teníamos capital. Y estas bárbaras, las 2 empresas tenían los mercados en el mundo y el capital y la técnica, la tecnología pues para sacar el gas. Están trabajando en Bolivia desde ese 2006, del 1 de mayo de 2006, no se han ido, al contrario, ponen más dinero, invierten más, descubren más.
hace 2-3 semanas han descubierto más gas en Chuquisaca, cuando Chuquisaca estaba en pelea ya con Santa Cruz, el otro departamento, el otro estado, porque encontraron un yacimiento llamado Incahuasi en Santa Cruz y pensaban los chuquisaqueños que era el gas, ese yacimiento era de ellos, por la palabra Incahuasi, quiere decir casa del Inca, y no puede estar en territorio de los orientales, sino de los quechuas que somos nosotros. En la mera frontera estaba el yacimiento Incahuasi y los chuquisaqueños que se creían dueños de aquello, porque ahí también ese sentido de propiedad ahora, estaban ya a punto de entrarle a la guerra con los cruceños como los Laimes y Ucumanis, cuando no sé si Dios es boliviano, debe ser, porque encontraron a las 3 semanas, encontraron otro mayor yacimiento de gas en Chuquisaca, a 47 kilómetros de Incahuasi. Miren cómo se componen las cosas, para tranquilidad del país, para gusto nuestro, para mayores ingresos, para el trabajo de las transnacionales. Esta es la realidad, estamos en posesión de todos nuestros recursos naturales, de todos, compañeros. No tenemos efectivamente... Gracias. Evo Morales está proponiendo ahora que metamos ciencia, queremos científicos, está pidiéndoles, y se han burlado de él, ha ido a una promoción de bachilleres colegiales en una población indígena de quechuas y les ha dicho, tienen que ser científicos y tienen que aprender inglés. Porque un científico que no sabe inglés, un boliviano que no sabe inglés y quiere estar en esos mundos, no sirve de nada. Y los periódicos de la derecha sacaron, Evo, que apenas habla español, pide que la gente aprenda inglés. Pero miren la mala leche y vean el sustrato de la noticia. Es cierto, necesitamos científicos. Y es la razón, aquí está lo que dice un periódico, digo, Rolando Kempf Basigalupo, es el hijo de Rolando Kempf Mercado, de aquel derechista héroe que se murió. Ayer, dice, Bolivia seguirá creciendo pese a la crisis, un vocero de la derecha. Y dice, según diversas proyecciones, el próximo año la economía nacional mantendrá su crecimiento, que podría estar entre el 3.9% calculado por el Fondo Monetario Internacional y el 4.7% de acuerdo con el gobierno. Mientras que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estima el crecimiento del 4.3%. Quiero decirles que desde 2006 Bolivia tiene el Producto Interno Bruto, el PIB, entre 5.7, 5.6, 5.4, mantenido desde el 2006. El año pasado hemos bajado a 4, no, a 4.9. Pero ahora, al siguiente año, se va a mantener, según la CEPAL y según el gobierno, un crecimiento del 4.3%, dice este periodista. En cuanto a los países de la región, para este año se espera que Argentina y Colombia registren un crecimiento del 2.7%. Bolivia va a tener 4.3%. Argentina y Colombia 2.7%, Chile el 2%, Perú 4%, Estados Unidos y Canadá el 2.2%. América Latina crecerá en su conjunto el 2.1%. Entonces ocurre que Bolivia, que tiene la explotación vital, vívida, cotidiana del gas, va a mantener un presupuesto que reparte entre su gente, porque los bolivianos sabemos en cuánto vendemos el BTU, la unidad térmica británica de gas, a Argentina, y en cuánto a Perú, a Brasil. Sabemos cuánto vamos a recibir porque todo el dinero se pone en la mesa, a cuánto nos va a tocar por estado, departamento, a cuánto por municipio, a cuánto por persona, a cuánto por familia. Esta es la democracia que maneja Evo Morales, así abiertamente. Y por eso tenemos estos índices de crecimiento. Y por eso Bolivia paga, compañeras, compañeros, 2 aguinaldos cada año desde hace
tres años. Este va a ser el cuarto año que va a pagar dos aguinaldos a sus trabajadores. Y mejora las finanzas. El dinero se tiene que dar, compañeros. Este es el ejemplo que pone Bolivia. El mal ejemplo que es para gobiernos neoliberales, para gobiernos ladrones. Por eso estamos como estamos, en la mira del imperialismo. No sé cómo nos vaya a ir con este señor Trump, pero si ganaba la señora Clinton nos habría ido de la peor, de lo peor. Porque ocurre que el año 2008 el imperialismo, impulsado por Bush Jr., quería dividir Bolivia, partirla en dos, la parte rica, la parte de la selva y la parte histórica del altiplano arriba. Dividir la patria en dos, en Bolivia y en la República de la Media Luna. Imagínense nomás el nombrecito que les cogieron. Estábamos en esa pugna a punto de guerra civil porque no querían al indio en la presidencia. Cuando se descubrió, gracias a los compañeros cubanos y venezolanos, servicios de inteligencia y de gente que nos quiere, que quien estaba digitando esa separación, ese desmembramiento de nuestro país, era el embajador norteamericano Philip Goldberg, el señor que había sido embajador en Yugoslavia, en la Yugoslavia de Tito. Esa república federativa que ustedes conocen acabó despedazada en siete pedazos, como son siete naciones ahora. El mismo numerito que querían hacernos en Bolivia, dividirnos. Detectamos a este artífice, a este instrumentador del separatismo, lo agarraron con pruebas en la mano, exhibieron cuánto estaba pagando los tesoristas, cuánta plata, más despachaba más en Santa Cruz que en La Paz, y se decidió su expulsión en 24 horas, en 12 horas, salió. Rompimos relaciones con Estados Unidos el año 2008. Tenemos de 8 años ya de no tener relaciones con Estados Unidos, y esta es la historia que les doy. Estamos bien. Tenemos dinero, tenemos proyección, tenemos proyecto, tenemos futuro, tenemos vivir bien. Es que se puede vivir sin la mano del imperio. Se puede vivir. Y tenemos que animarnos, compañeros progresistas, de izquierda o no, todos ustedes, de morena o no, mexicanos y bolivianos, somos de la misma sangre, el mismo color, la misma esperanza. Animémonos. Creamos en que podemos, si nos organizamos, como se están organizando los compañeros en los reportes de prensa que les he pasado, para apoyar a sus compañeros, para apoyar en todo, para que haya un seguimiento. Podemos hacer el ejemplo de Bolivia. No sé cuánto nos dure esta maravillosa experiencia que estamos pasando, no sé cuánto tiempo nos dure el compañero Correa en el Ecuador, no sé cuánto tiempo más aguante Venezuela, que está resistiendo, que está aguantando todas las tropelías y barbaridades que le hacen. ¿Por qué a Venezuela? Porque Venezuela es el mayor yacimiento de petróleo del mundo. Y porque Estados Unidos quiere poseer ese petróleo. En Bolivia quiere poseer los recursos naturales, y en Ecuador el petróleo de Correa y de los ecuatorianos. La lucha es por los recursos naturales y contra el calentamiento global. Animémonos, compañeros. Si Dios existe, que nos apoye. Creamos en que otro mundo es posible. Y aquí quiero rendir homenaje a Fidel, este hombre que nos enseñó a resistir, a no llorar una sola vez. Una sola vez lo vimos públicamente llorar a Fidel cuando le avisaron que había muerto el Che. Echó una lágrima cuando Nicolás Guillén leía el homenaje poético al Che. Nunca Fidel dobló la mano, nunca se doblegó y resistió. Y tuvo ese heroico final de vida, aclamado por su pueblo. De Fidel aprendimos esto. Y vamos a resistir como Fidel. Porque un revolucionario no tiene fecha de vencimiento. Un revolucionario como nosotros, como ustedes, no tiene fecha de caducidad. No puede decir, yo también en mi juventud fui de izquierda, fui revolucionario. No se debe decir, y Fidel nos enseña a no decir, y es la razón por la que, como Evo no tiene
un competidor, no tiene un candidato, un homólogo, no tiene nadie que se lo ponga dentro de la izquierda, porque la izquierda está unida en torno a Evo, y la derecha no logra parar a un solo candidato frente a esta proyección histórica de este indio que apenas terminó la escuela, es posible que Evo Morales sea proyectado nuevamente a las elecciones el año 2018. Porque no tenemos otro candidato y porque además Fidel Castro es una buena experiencia. Fidel se quedó 40 años en el gobierno hasta hacer de su república, de su Cuba, ese ejemplo, ese modelo de dignidad que es. No estoy adelantando nada, por eso retorno, porque va a empezar la época del desgaste y necesitan, mi patria necesita que las gentes nos paremos para responder al tú por tú al imperialismo y sigamos esta lucha. Termino, compañeras, compañeros, agradeciéndoles de corazón, mantengan esta tribuna, esta trinchera de lucha. Este es un bastión y aquí han salido, han pasado cosas importantes. Ustedes han visto gente valiosísima, estamos viendo con Javier la cantidad de gente que pasó por acá. Y un último consejo, ahora que empieza la guerra, la verdadera guerra por contra el calentamiento global, independientemente de gobiernos neoliberalismos, derechas, izquierdas, la vida humana, la naturaleza, la Pachamama, lean por favor o escuchen en Google, en la tele, en internet, el discurso de Fidel Castro de 12 minutos, aquí está, mira, el compañero lo tiene, el de 12 minutos, un discurso en Río de Janeiro, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992. Ojalá puedan escuchar. Esa es una Biblia y ojalá podamos sacar este discos acá con esa repetición para aprendernos de memoria. Es el mejor discurso que se le escuchó a Fidel por la vida, por la ecología, por la vida humana, por los pueblos, por la niñez, por el futuro. No es mucho, miren, agarra, es todo esto. Es inconcebible en Fidel, Fidel que hablaba 4 o 5 horas sin parar, dijo esto. Es una Biblia, es un pedazo de Biblia, un manual para aprenderlo de memoria y repetirlo también. Muchas gracias una vez más, de corazón. No dije nada. Demasiadas cosas. Así es, los invitamos para que ahí nos apoyen con su economía para seguir haciendo más carteles. Recuerden que es muy importante estar en constante actividad de difusión. Los invitamos para que pasen aquí a este micrófono y hagan sus participaciones. Sí, hagan sus participaciones, por favorcito, para que pasen de aquí a la mano derecha. ¿Quiénes van a pasar? ¿Nomás el señor de la Rosa? ¿Cómo? Bueno, el comentario que vayan a hacer, ya saben que es para, que es con respecto al tema, para que se retroalimente. Esto es para estar retroalimentándonos en este punto, ¿no? Los invitamos para que le pasen, por favor, aquí, a la mano derecha. Nomás el maestro Francisco de la Rosa, bueno, le damos entonces 50 minutos para que haga su pregunta y su respuesta. La conferencia. Sí, les pedimos de favor que le pongan atención al maestro Francisco de la Rosa. Por favor, esta es una joya lo que dice el señor de la Rosa. Por favor, no se lo pierdan. No le pierdan ni un segundo. Compañeros, hemos escuchado una espléndida conferencia
no solo sobre el buen vivir, una doctrina de los pueblos indígenas de Bolivia, sino hemos escuchado toda una filosofía de la vida de quienes ansían tener un mundo donde vivir. Y sobre esto queremos, y yo quisiera preguntarle a nuestros queridísimos conferencistas, y en especial al compañero Bustillos, algo que no podemos, tenemos que resolver nosotros, tenemos que decidir nosotros, pero queremos escuchar sus palabras sobre esto. Nos dice que a los principios de la doctrina del buen vivir ancestral de los pueblos bolivianos, Evo Morales agregó unas palabras: no ser serviles, vivir con dignidad. Y esto, los mexicanos lo necesitamos como la respiración. Si algo necesita este país en este momento, es que aprendamos a no ser serviles, porque no me lo negarán ustedes, nuestros presidentes, los últimos, tal vez desde Lázaro Cárdenas para acá, si algo nos han mostrado es que son serviles, y cada vez más. Fox, la ignominia total, basta con recordarles el famoso comes y te vas. Si algo tenemos los mexicanos es recibir a las visitas con dignidad y decirle a un personaje, o aunque no fuera un personaje, comes y te vas. Es la mayor abyección que he escuchado en mi vida. Ahora, en este momento, no ser servil va a ser enfrentarnos a nosotros mismos. ¿En qué medida? Y esta es la pregunta: ¿en qué medida estaremos dispuestos a no ser serviles? Como lo hacían nuestros ancestros, los yaquis, los nahuas, los tlaxcaltecas, para no ser serviles, daban la vida. Debemos llegar a la violencia. No ser servil va a implicar para nosotros alejarnos de algunas ideas del buen vivir, porque a la codicia
a la ambición, a la traición que nos da y que nos impone el gobierno y sus amos, tenemos que enfrentarlo con violencia. Y tendremos que asumir tal vez sentimientos negativos. El odio, ¿por qué no? Ellos nos odian. Ellos nos oprimen. Ellos nos matan. ¿A dónde, cómo podemos conciliar la doctrina del buen vivir con vivir con dignidad y no ser serviles? Aunque la decisión, repito, aunque la decisión es nuestra, mucho, mucho creo que agradeceríamos unas palabras al respecto. Gracias. Perfecto. Nada más una pregunta. Nunca hablamos de la explosión demográfica en los países. ¿Nos podría comentar algo? En todos los países donde hay indígenas y en los donde no hay, nunca se habla aquí en el parque de eso. Gracias. Sí, bueno, vamos por las respuestas. Les suplicamos que no se me distraigan mucho, que no hablen demasiado fuerte. Aprovecho para hacerles la invitación del próximo sábado. Ahí les andan repartiendo los carteles para que nos ayuden a la difusión. Se va a presentar el libro de Rafael Barajas, El Fisgón, el más reciente libro, que se llama Manual Urgente para Construir Otro Mundo, Ciclos Revolucionarios y Contrarrevolucionarios. Viene Rafael Barajas, El Fisgón, y el presentador es el filósofo Luz Alexander Kefferstein. Van a estar aquí, los invitamos para que corran la voz. Ahí andan con los cartelitos, ayúdenos a distribuirlos, a pegar. Recuerden que nosotros somos el medio, los medios de difusión más importantes que tenemos, nosotros mismos. Entonces también les pido de favor, antes de pasar a las respuestas, que al final vamos a, miren, el próximo domingo 18, vamos a tener una reunión de mesa de trabajo para ver, hacer una breve evaluación de este año y empezar a trabajar sobre el próximo año. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar la campaña negras, etcétera, etcétera? Vamos a abordar todos esos temas el próximo domingo 18, a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces, y vamos a hacer algunos ajustes, en fin. Entonces, vamos por las respuestas. Comerciales. Dicen un comercial. O al final. Mejor al final, para que no quitarle mucho tiempo aquí a los ponentes. Muchas gracias. Mire, compañero, el compañero que estaba hablando de no ser servil, ese es un concepto que nació de los indígenas. Eso no es occidental, del servilismo, de no ser servil, es un concepto indígena, netamente indígena. Quiero leerles, ojalá con esta, creo que es mejor leerles algo que escribió el compañero Jorge del Villar en la jornada del jueves 8 de diciembre, del anterior jueves de 2016. Quizás leyendo este artículo que él escribió, mexicano él, nos comprendamos mejor. Fíjense, él tituló su artículo ¿Dónde refugiarnos frente a una nueva era? ¿Dónde refugiarnos frente a una nueva era? Dice Jorge del Villar: frente a los nuevos tiempos que ya comenzaron, debemos descubrirnos como nación y hacer frente común. Tres puntos concretos y sin demagogia. Uno, tener siempre presente que por nuestras venas corre sangre india. Hay un profundo sentimiento de devaluación en el pueblo mexicano. Hemos aspirado a ser lo que no somos, a ser caucásicos, del cual Donald Trump es prototipo.
Encuestas del CONAPRED demuestran que nuestra población se identifica con tonos de piel más claros de los que en realidad tiene. Muchos han tratado de omitir su sangre india o atenuarla. Ahora la ciencia abre todo un universo para determinar la etnicidad de las personas con reducidas porciones de saliva. Una muestra significativa de mexicanos catalogados como mexicanos blancos, entre comillas, provenientes de familias que pueden rastrear su linaje desde los siglos XVII. En Europa han descubierto que tienen entre 15 y 40% de sangre indígena mexicana. Esto me lleva a formular una hipótesis. Más de 95% de los ciudadanos mexicanos tenemos sangre india. Lo que para la mayoría de la población nacional es devaluatorio, sería una joya muy preciada para cualquier estado que busca avanzar. Para muchos países, la gran barrera al desarrollo, no solo económico, sino intelectual, son sus desiguales orígenes étnicos, espirituales y culturales. Y sigue su artículo, pero he ahí un mexicano que piensa distinto, que piensa que debemos regresar a los orígenes. ¿Y esto por qué? Para terminar, compañeros. Con la caída del muro de Berlín en los años 90, esos grandes motores ideológicos que antes empujaban las transformaciones sociales, los cambios, las revoluciones, ¿en qué han quedado? Casi en nada. Ya no son capaces de empujar una verdadera transformación, una verdadera revolución. Estamos en una hecatombe de la cual no sabemos cómo salir. En este horizonte, compañeros, en este horizonte, ¿qué nos queda? ¿Qué alternativa nos queda? ¿A dónde podemos voltear para hacer una gran transformación partiendo de nuestros países en el mundo? Los indios nos proponen un cambio civilizatorio. No solamente los indios andinos, aquí cerquita en el sureste mexicano, en Chiapas, nos están proponiendo un cambio civilizatorio. Son los únicos, los indios. ¿Por qué? Porque el capitalismo tiene un solo enemigo. El capitalismo tiene un solo enemigo poderoso que le puede echar para abajo. ¿Cuál es? El indio. Por eso han tenido tanta hazaña con el indio. ¿Por qué? Porque el indio es como el agua para ese fuego. Solamente esa agua puede matar ese fuego de ese capitalismo salvaje. ¿Por qué no le podemos hacer caso a nuestros indios? ¿Por qué no volteamos a ver y utilizar su sabiduría, esa sabiduría ancestral milenaria, para cambiar las actuales condiciones de nuestros países y de nuestro mundo? Muy bien, Manu. Compañeras, atiendo a la pregunta un poco inquietante de la compañera acerca de la promiscuidad, de la cantidad de hijos que tienen los indígenas. Hablo de la experiencia quechua, de donde vengo yo. Miren, los quechuas son originarios del par del Perú, del Tahuantinsuyo, que decía el compañero Bustillos. Tahuantin son uj, iscay, quinza, tahua, cuatro orientaciones, cuatro rumbos, cuatro horizontes, pues. Y entonces los indios de Perú, los quechuas, eran pueblos guerreros, pueblos de conquista. Cuando estabilizaron su sociedad en el Perú y en gran parte por parte del Ecuador, resolvieron avanzar hacia los otros horizontes. Por eso llegaron a Bolivia, donde toparon con los aymaras y con las otras 35 naciones originarias. Llegaron a Chile, Argentina, a Colombia, a Ecuador, obviamente, hasta Venezuela llegaron los quechuas. Eran pueblos guerreros. Pero miren la gracia, independientemente de pueblos conquistadores, esta gente tenía, las familias quechuas no pasan de 3 o 4 hijos. Nunca hay en una familia quechua más de 6 o 5 hijos. No, máximo son 4. ¿Por qué razón? Porque la pareja se pone de acuerdo para tomar anticonceptivos naturales desde hace 1000 años. Saben qué hierbas, saben qué pócima preparar las mujeres y los hombres
para evitar mucha descendencia a efectos de también de mantenimiento y equilibrio de la alimentación y de la convivencia. Ahora se ha sabido, yo viví en Perú, trabajé en el Perú y allí supe de cómo estos pueblos guerreros organizaban grandes campañas para salir desde Cusco o desde Huancayo hacia Argentina. Son, vamos a decir, literalmente 60 días de caminata, de estadía allí y de regreso. ¿Cómo arreglaban su situación sexual los hombres, los soldados que están en campaña? En acuerdo con sus compañeras o con sus familias, con sus mayores, ingerían un tubérculo, un reprimidor de deseos sexuales. No una cosa que los castre, ni mucho menos, un morigerador de apetito sexual, para, sin bajar la moral, sin afeminarlos ni nada, resistir, pensar en otras cosas, otra proyección, porque había que enfrentar batallas. No hubo mayor batalla con los Aymara, como se toparon con los indios, los charrúas de Uruguay o los en Chile, ¿cómo son los indígenas? Los quechuas y los mapuches nunca pueden poner de acuerdo porque eran guerras a muerte antes de que lleguen los españoles, 200 años, 150 de que lleguen los españoles. Pero con los aymaras hubo una aculturación casi inmediata. Aquellos traían, los invasores quechuas traían técnicas de sembradío, de contención de aguas, y los aymaras sabían de tejidos. Entonces, esa es la razón por la que nos llevamos bien los quechuas y los aymaras, Bustillos y yo, para decirlo, de tantos años después. Pero miren cómo se manejaban esos compañeros, inclusive estos indígenas antepasados en el manejo de la cosa pasional con los hijos. Y otra cosa que va en el buen vivir, difícilmente van a encontrar ustedes cuando investiguen que a los indígenas quechuas o los aymaras tengan criterio de ahorro o de herencia. Ninguna familia aymara, ninguna quechua hereda fortunas o dinero a su descendencia. Les enseñan a vivir, les enseñan a hacer, a mantenerse, les enseñan a tejer, a cocinar, a convivir. No les dejan herencia. Es la razón por la que el capitalismo nos odia, porque no hay, a lo sumo, la tierra que reciben. Se crea el latifundio, el minifundio, pero también hay criterio para avanzar a otras realidades, a otras tierras de conquista. Los indios no tienen ahorros, y los indios tienen tal respeto por los animales que nunca van a ver ustedes a un aymara jineteando un caballo o azotando un caballo, como hacen los argentinos, por ejemplo, los gauchos, que son otra textura, otra descendencia casi europea. Los aymaras y los quechuas, los indígenas del oriente boliviano, de las 36, no dominan el caballo con criterio de dominio, de explotarlo. Hablan con los animales y las llamas, los burros, las aves de corral. Miren esta cultura que tienen, esta convivencia, este respeto que tienen por la vida de otros seres, no humanos, pero otros seres vivientes. Si sirve esto para... Son relámpagos, son flasheos que doy sobre la forma de ser de aquellas comunidades. No ahorro, no mucha descendencia, manejarse con equilibrio, sin lo que decía el compañero Bustillos, sin la ambición, sin el capitalismo, sin el criterio de enriquecer, de tener más, de vivir mejor a costa de qué. Y ya me voy con esto de Cuba, porque amo Cuba. En Cuba, Fidel enseñó a vivir bien, el bien vivir. Vamos a comer lo que tenemos, lo que podemos en esta época de bloqueo, de escasez. Porque el que quiere vivir bien vive acá. El que quiere vivir mejor piensa en irse a Miami.
porque quiere tener un coche, quiere tener dinero, quiere tener cuenta bancaria, quiere tener otra vida, vivir mejor. Es la pelea entre el vivir bien y el vivir mejor. No es necesariamente el castrismo, el comunismo, la forma de... Es la forma natural en la gente, en alguna gente que no acaba de aprender, de concientizarse con el vivir bien. Y en Cuba todavía hay gente, mucha más gente, que quiere vivir bien. Y es un buen modelo que no se... Obviamente no hubo conocimiento entre los indios cariwis, los caribes, con los incas, con los aymaras, los quechuas, los mapuches, ¿no? Pero vamos a vivir bien. Miren, en Cuba no van a encontrar dinero, fortuna en las familias cubanas, porque de alguna manera, sin saberlo, vivieron en este esquema casi evangélico, casi místico, de sobrevivir, pensando en la revolución, pensando en los demás, en que uno se supera, uno es digno de sí en cuanto sirve a los demás, que eso es el socialismo. Gracias.